Ok, aquí estamos. No me escuchaba, ¿verdad? A ver, déjenme ver. Ahí estoy. Ahora sí ya me escucho. Bienvenidos todos de nuevo. Estamos hoy en el ViewHouse Live. Hoy vamos a tener un tema muy interesante, que es beneficios de los proyectores láser, de esta nueva tecnología en proyectores, que aunque ya tiene varios años, cada vez se van especializando más. Y nos va a acompañar Miguel Castillo, representante de marca de Optoma y NEC. Así de que, ¿cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Cómo has estado? Hola, Juan Pablo. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes por allá? Todos muy bien, muchas gracias. Gracias por haber aceptado aquí la entrevista en este espacio de ViewHouse Live. Y pues adelante, vamos platicando de esta parte de los proyectores láser, de esta nueva tecnología. ¿Cuáles son las diferencias con los proyectores tradicionales y hacia dónde apunta esta tecnología? Platícame. Claro, Juan Pablo, pues antes que nada, mucho gusto a ustedes, gracias a ti y a todo el equipo de ViewHouse por permitirnos llegar hacia los usuarios y a sus clientes a través de estas cápsulas tan informativas. Y bueno, pues como tú lo mencionas, pues el tema de hoy, que es los beneficios, ¿no?, de la fuente láser, de estos proyectores que son de estado sólido. Vamos a hablar un poquito acerca de la tecnología, de cómo funciona y cómo podemos llevarla hacia nuestros hogares, hacia nuestros centros de trabajo, y cómo viene esto a mejorar nuestra calidad en proyección, ¿no? La inversión que estamos por realizar, pues vamos a hablar todo esto adelante, a continuación. Perfecto. Muy bien. Habitualmente, Miguel, perdón, los proyectores, ¿sí?, hace algunos años trabajaban a base de una lámpara, ¿no? Una lámpara incandescente. Correcto. Y platícame, ya te interrumpí, adelante, échale. No, al contrario, efectivamente, como lo mencionas, la mayoría de los proyectores, como todos los usuarios los conocen, utilizan una lámpara, normalmente esta es de mercurio, ¿no? Y bueno, pues esta lámpara tiene un tiempo de vida. El principal factor o problema de muchos usuarios es que cuando se agota esa lámpara, tienen que renovarla, tienen que comprar un nuevo consumible. En ocasiones no lo encuentran, o hace muchos años salía mucho más caro comprar una lámpara que a lo mejor pensar en un nuevo proyector. Entonces, la tecnología láser se ha convertido en algo que es mucho más conveniente y asequible. Esta tecnología le dio un nuevo aire a los proyectores, ¿sí?, ya que no hay que cambiar ningún consumible o ninguna lámpara. Son equipos que están diseñados para durar muchos años más, para trabajar mucho tiempo. Y bueno, pues el mantenimiento no es tan continuo, a diferencia de un proyector de lámpara. En muchas situaciones, el brillo y el brillo percibido de los proyectores de iluminación láser incluso puede ser del doble que en un modelo equivalente basado en lámpara. También estos equipos de láser ofrecen mayor eficacia, incrementando el brillo, ¿sí? Ofrecen un brillo mucho más constante y un rendimiento de color superior. Para muchos sitios, los proyectores siguen siendo una muy buena opción, porque entregan una imagen pues muy amplia a un precio mucho más accesible, ¿no? Y con la tecnología ahora de láser, pues podemos obtener una duración y una eficiencia equivalente a una pantalla de LED o un monitor LCD, ¿no? Es un producto que todavía va a durar en el mercado por lo menos unos 5 o 6 años más, yo calculo, por sus versátiles aplicaciones. Esto es blending, esto es videomapping, esto es cine en casa. Refiriéndome un poco a la relación costo-beneficio en tamaño. ¿Qué quiere decir? Los monitores o las pantallas, bueno, pues tienen cierta limitante en cuanto a los tamaños que se pueden configurar, y pensar a lo mejor en un video wall o en una pantalla muy grande, en muchas ocasiones no hay para poder invertir, ¿no?, en esa parte, en esos productos. Entonces, el proyector es ahí donde entra y sigue siendo una muy buena alternativa. Así es, porque sobre todo para gran formato, ¿no?, en espacios o en proyección que queremos en espacios más amplios,
Igual todavía la parte del video wall, que es varias pantallas acomodadas, o la pantalla de LED, todavía se va un poquito el costo, mientras que en la parte de proyección láser el costo es menor y, como dices, ya tenemos una mejor resolución, más brillo y sobre todo la parte de la vida útil, ¿no? Anteriormente, me acuerdo, las lámparas tenías que cotizar y tenías que preguntar, ¿y cuántas horas dura la lámpara? No, pues tienes como 5,000 horas, ¿no? Y ahora... Correcto. Y ahora esta nueva tecnología, ¿cuántas horas nos da de vida o cuántas duración tenemos? Mira, hay proyectores que pueden llegar a tener una duración de 20 o hasta 30 mil horas. Órale. Y pues es el equivalente a comprarte 10 proyectores de lámpara, ¿no? Exacto. Como bien lo mencionas, dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, hay productos que sus lámparas pueden llegar a durar entre 2 y 6 mil horas. Okay. Y haciendo un ejercicio rápido, tú utilizas, por ejemplo, un proyector en una sala de juntas donde va a estar operando 7 horas continuas, okay, los 5 días de la semana. Eso lo multiplicamos por 45 semanas, son 1,500 y algo de horas. Entonces, okay, ya ahí estamos hablando de que el proyector te va a durar un año, 3 meses, si su lámpara dura 2,000 horas. Ok. Entonces, dentro, correcto, de un año, 3 meses, tienes que volver a invertir en cambiar la lámpara. Hay otro punto que es a considerar. ¿Cuántos cambios puedes tú realizar de lámparas? Órale, ese es un buen dato. Proyector? Pues sí, porque en muchos casos dices, bueno, le cambio la lámpara 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pues la realidad no es así. Es que el fabricante lo que recomienda es... la lámpara que trae y 2 cambios más. Ok. Posterior a eso, ya se empiezan a quemar los LCDs, se empieza a quemar el DMD y los colores ya no son tan vivos, ya no son tan brillantes. Entonces, también ese es otro factor a considerar. Que si tú cambias las lámparas constantemente, también le tienes que dar mantenimiento al proyector, pero hay otros elementos que también se van degradando. A diferencia de las fuentes de estado sólido, que en este caso son los proyectores de láser, pues no ocurre eso. Sus componentes son mucho más duraderos. Perfecto. Entonces, ahí la recomendación es, si compran un proyector de lámpara, la sugerencia es, les va a durar la lámpara que trae y les aguantan 2 cambios más. Perfecto. Y entonces, ya contemplar la parte de la tecnología láser en la actualización de tus equipos, o si estás apenas por invertir en un equipo de proyección, buscar que sea láser, ¿no? Por todas estas bondades que nos platicas. Bueno, mira, dentro de los beneficios que tienen los proyectores de láser, bueno, que son una fuente de estado sólido, los proyectores, como bien lo mencionábamos hace un momento, tienen esta capacidad de poder durar hasta 20 o 30 mil horas, que es el equivalente a usar el equipo durante 7 años continuos por 8 horas diarias, por lo menos, dependiendo, okay, de los adultos. Entonces, 7 años por 8 horas aproximadamente, o sea, 8 horas te despreocupas diarias, de tu proyector. Te despreocupas de tu proyector. Además, bueno, también tienes otros beneficios, como hay modelos que pueden trabajar, por ejemplo, en operación 24/7, si es que se requiere. ¿Sí? Okay. Si es que el sitio lo demanda, hay equipos que pueden estar operando continuamente, trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El encendido y el apagado es mucho más rápido, es otro de los beneficios, que es inmediato, ya no tienes que esperarte. En un equipo de lámpara, normalmente hay que apagarlo y esperar un minuto y medio o hasta 3 minutos, dependerá de cada modelo del proyector, para poder enfriar y removerlo del sitio. Si tú lo mueves estando caliente, si el equipo ya estuvo trabajando 2 o 4 horas continuas y la lámpara que ahí adentro se calienta unos casi 400 grados centígrados, ya estuvo trabajando por un periodo muy, muy largo, puedes dañarla, ¿sí? Si tú lo apagas, okay, y en ese momento lo remueves, es como un foco cuando está caliente. Claro. De repente le das un golpe, se funde, ¿no? Entonces la lámpara corre ese mismo riesgo. Además también del mantenimiento que hay que darle, es mucho más periódico en el caso de los proyectores de lámpara. En el caso de los proyectores de láser, se les llama virtualmente libres de mantenimiento, ¿no? Okay. Principalmente a los que son tecnología DLP. En el caso de los proyectores que son 3 LCD,
regularmente vienen acompañados de un filtro, el cual sí hay que estar limpiando constantemente, dependiendo de las condiciones de polvo de cada sitio, de cada lugar. Entonces, ahí hay muchos beneficios. El encendido, menor consumo de energía. En cuanto a ruido también, ¿no? En cuanto a ruido también generan un menor ruido, sí, correcto. Principalmente los que son dedicados para home cinema también son muy silenciosos. Ok. Proyectores, hay menores costos de mantenimiento en esa parte, ¿sí? Otro de los factores es que los puedes utilizar en cualquier ángulo de proyección. Si tienes la necesidad de proyectar, por ejemplo, en vertical, en horizontal o en cualquier posición tipo 360 grados para aplicaciones de blending, para aplicaciones comerciales, donde hay que proyectar algún elemento en particular, bueno, son equipos que no se dañan tan fácilmente. Porque los puedes manipular sin riesgo y sin temor a que algo se dañe, como anteriormente con las lámparas, lo que platicabas, ¿no? Es que hay lámparas o hay proyectores que son de lámpara, los cuales no puedes colocar de manera vertical. Okay. O están diseñados para ir solamente en posición horizontal. Cuando tú los colocas de manera vertical, pues seguramente después de algún periodo de tiempo se va a dañar ese equipo, porque claro, no está diseñado para ese uso o para esa aplicación. Como lo dijiste, consumen menos energía. Por ejemplo, hay proyectores que son de grado de instalación láser que tienen la capacidad de reducir la fuente de luz. ¿Esto okay. qué quiere decir? Imagínate que en un auditorio ya está montado un proyector de lámpara de 8000 ansilúmenes. Ok. Y tú de repente llegas con tu nuevo proyector de láser que es de 10000. Sí. Y tienes la necesidad de manejar o de proyectar las dos imágenes simultáneamente. Pero ¿qué va a suceder? El de 10 va a brillar mucho más a diferencia del de 8 de lámpara por la naturaleza de la tecnología. Hay modelos en algunas series avanzadas que te permiten poder reducir la salida de la fuente de luz, es decir, atenuar o empatar con un proyector de inferior potencia o de inferior brillantez. Okay. Entonces ahí tú puedes equilibrar o puedes balancear las dos imágenes. Ese es un gran beneficio, o es muy útil cuando tienes, por ejemplo, proyectores de diferentes capacidades. Vamos a pensar que tienes dos proyectores láser, el usuario compró el proyector láser de 10 y el proyector láser de 9000, entonces tendría que empatar los dos de 9, ¿no? Sí, para que se viera una imagen parecida o similar. Correcto, o para aplicaciones de blending, por ejemplo, donde tienes que manejar el mismo nivel de brillo. Claro. Para hacer el empalme de la imagen. Bueno, pues los proyectores de láser sí tienen esa capacidad de poder ir atenuando la salida de la fuente de luz. Es algo que en los de lámpara no se permite o no se puede hacer. Entonces, beneficios que tienen: salida de luz constante, mayor uniformidad en brillo, mayor fiabilidad. Esto es, los equipos de entrada tienen más garantía. Sí, okay. A diferencia de uno de lámpara, normalmente los proyectores de láser tienen entre 3 y 5 años de garantía. Son mucho más duraderos en el sentido de que si tú desconectas la energía eléctrica, no se dañen de inmediato. No quiere decir que no les va a pasar nada, sí les va a suceder algo, uh-huh. si esas descargas son constantes, pero si se va la luz y tú vuelves a conectar el proyector, arranca seguramente. Perfecto. Son mucho más confiables. La reproducción del color también, del color es a lo largo del tiempo de uso del proyector, es mucho más constante, la gama de colores es más amplia, menor emisión térmica, ¿sí? Generan menos calor y son libres de mercurio, por lo tanto no contaminan. Hay mucho más flexibilidad en su instalación, ¿no? Como te mencionaba, se puede montar prácticamente en cualquier posición. No, perfecto. Ahora, tiene muchísimas ventajas. La parte de las beneficios, ¿no? Sí, sí, sí. Ligados, por ejemplo, a la parte de home cinema, de residencial, donde hoy en día, debido a la pandemia, debido a la situación que estamos viviendo, pues ya no podemos ir al cine como lo hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces, muchos usuarios buscan ese entretenimiento para su casa
muchos usuarios que hacen home office, pues bueno, también buscan ese recurso, el tener un proyector para poder disfrutar de sus películas, de servicios de streaming, como lo ofrece hoy en día Netflix, Disney, por ahí. Hay un montón de modelos que podemos ofrecer para esas soluciones de home cinema, y se vuelve un producto muy asequible. Perfecto. En el caso de estos proyectores, pues nosotros podemos ofrecer hacia sus clientes de ustedes las soluciones completas, ¿no? Claro. Tenemos una línea muy, muy completa de productos, y en particular los proyectores que son de cine en casa tienen el beneficio de que no generan tanto ruido, son sumamente silenciosos y duraderos, que es el problema de todos los, claro, los clientes, ¿no? Que ya no quieren invertir en las lámparas. Y, por ejemplo, en esta gama, ¿qué resoluciones tenemos, Miguel, en esta gama para home cinema? Pues, tenemos proyectores que van con resoluciones desde 1080p, que es lo mínimo que ya recomendamos. Sí. ¿Sí? Es lo mínimo recomendable para cualquier fuente de video de alta definición. Y ahora tenemos proyectores, o podemos ofrecer proyectores, que son compatibles con resoluciones como 4K, con formatos como HDR. Okay. ¿Sí? HDR 10 y contenidos 3D también. Perfecto. Para aquellos usuarios que buscan un proyector todavía con contenido 3D o videojuegos en 3D, pues tenemos también estas soluciones para todos ellos. Entonces, a diferencia de un televisor, ¿qué es lo que ofrece el proyector? Tamaño. Un tamaño mucho más grande, ¿sí? Comparado contra los televisores planos comunes, bueno, pues los proyectores permiten proyectar imágenes de mucho más grandes, sin tener que desembolsar a lo mejor la inversión que representa una pantalla de LED o un video wall en tamaños o dimensiones similares. Claro, entonces para lo que es la parte de home cinema, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? El tamaño al final de la pantalla que te puede abrir y presentar un proyector láser para home cinema, como ya platicamos, en las diferentes calidades de señal, ¿no? Que viene siendo desde HD hasta 4K, ¿correcto? Hasta 4K. Los proyectores ahora se vuelven completamente compatibles con los formatos más recientes, y pues consolas de videojuegos, reproductores de ultra alta definición, los formatos más recientes, sin ningún problema. Perfecto. Y bueno, de la mano, junto con los proyectores, pues también está la parte de las pantallas, ¿no? La importancia de las pantallas de proyección. Nosotros también contamos con pantallas especiales para entretenimiento, para múltiples aplicaciones. Ese es un tema interesante. Porque, bueno, una cosa es el proyector como tal, la intensidad, la calidad del proyector, la señal que puede enviar, pero un gran porcentaje de la claridad y de la nitidez del proyector es la lámpara, la pantalla de proyección, ¿no? Y aquí es donde tenemos varias opciones, de las cuales también nos vas a platicar ahorita. Sí, así es, mi estimado Juan Pablo. La pantalla se vuelve un complemento, ¿no? Es como un 50-50, por así llamarlo. La pantalla se vuelve un elemento sumamente importante. Muchos usuarios de repente dicen, pues proyecto sobre la pared, ¿no? Sobre la pared de mi casa, no. Pero no es lo ideal, no es lo... Sobre la sábana blanca. No es lo adecuado, porque la pintura normalmente mata ese brillo, absorbe todo el brillo que genera el proyector. Entonces, hay superficies especiales que son para video, superficies especiales que son, por ejemplo, para lugares donde hay mucha luz. Entonces, dependiendo de la aplicación, la necesidad, es conforme nosotros recomendamos esas superficies o esas pantallas. Entonces, les vamos a mostrar más adelante cómo elegir la pantalla ideal para su espacio, para su proyecto. Y bueno, Miguel, entonces ahí, esto sería interesante. ¿Cómo saber qué proyector elegir?
¿qué es lo que necesito saber para elegir el proyector adecuado? ¿Cuáles son los factores que van a intervenir en esta decisión? Muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir para qué uso o qué aplicación lo requerimos, ¿no? Si, no es lo mismo el proyector que voy a utilizar en una sala de juntas o el proyector que voy a utilizar para mi sistema de cine en casa. Incluso hay tecnologías que son distintas y hablando, por ejemplo, de NEC o en el caso de Optoma, ambas marcas son muy buenas y ambas marcas pues tienen producto para ambas aplicaciones, ¿no? Sin embargo, hay tecnologías como el DLP, el cual para video, para aplicaciones donde requiere contrastes muy elevados, donde se requiere una velocidad de transición, respuesta rápida, por ejemplo, para videojuegos, generalmente recomendamos un poco más ese tipo de proyectores hacia la parte de uso residencial o de cine en casa. Y para quien requiere un proyector en un ambiente donde no es tan controlada la luz, donde el espacio es ciertamente iluminado, son más eficientes los proyectores con tecnología 3LCD. Ambas son muy buenas, pero los proyectores 3LCD suelen ser más eficientes en lugares donde no hay control de luz total, donde la luz ambiente es un factor y donde pues necesitamos un proyector con mucho, mucho brillo. Entonces, ahí primero es identificar hacia qué aplicación es, ¿no? Si es para una sala de juntas, si es para un auditorio, si es para mi casa. Si es para mi casa, yo buscaría un proyector que tenga más resolución, más contraste, que tenga compatibilidad con los formatos más recientes de video. Y si es para una aplicación en una sala de juntas donde el sitio está iluminado, yo optaría por un proyector con más brillo, más lúmenes, ¿sí? Y también ahí hay que combinar con la pantalla adecuada para esa aplicación. Correcto, porque al final la superficie también juega un factor importante en la aplicación como tal, ¿no? Si necesitamos, como dices, más video, más colores vivos, o si queremos, como dices, para oficina, pues a lo mejor vamos a utilizar más blancos, pero necesitamos más definición en las líneas, en los textos. Correcto, Juan. Ahí tendríamos que combinar con una pantalla, por ejemplo, no sé si conoces las pantallas que son de rechazo de luz ambiente. No, a ver, platícame de ellas. Ok, bueno, son superficies especiales que se utilizan para rechazar la luz proveniente de los costados. Este tipo de pantallas se denominan como ALR. Okay. Y estas pantallas tienen la ventaja de que cuando el sitio no puedes tener un control de luz total, lo que hace es concentrar el brillo del proyector al centro, okay, ¿sí? Rechazando la luz proveniente de los costados. Ese tipo de superficies son muy útiles, por ejemplo, para aplicaciones comerciales o salas de juntas donde no tienes las persianas o el blackout para poder controlar la luz por completo y quieres que la imagen se vea con buena calidad, bueno, pues ese es el tipo de pantallas que también se pueden recomendar para esas aplicaciones o para esos. Claro. Esas pantallas ahorita las vamos a ver a continuación, esas las comercializamos en la marca de Draper y son una gran solución para ese tipo de aplicaciones. Perfecto. En la parte de proyectores, ¿qué más necesitamos agregar, Miguel, para ya pasarnos pues mira, a la parte de pantallas? Tengo un documento, si me permites compartir, el cual al final se los voy a dar a ustedes para que lo compartan con sus clientes, con sus usuarios. Perfecto. Adelante, compártenos tu pantalla. Correcto. El documento.
Muy bien. Correcto. Bueno, aquí prácticamente hablo de los beneficios y de las aplicaciones de los proyectores de láser. Es un tema un poquito largo, por eso es que se los vamos a compartir a ustedes para que por ahí lo dejen hacia sus usuarios, ¿no? Vienen los beneficios de los proyectores, las fuentes de estado sólido y pues bueno, parte de lo que hablamos ahorita durante la charla. Ahora, adicional a este documento, les quiero mostrar. Perfecto. Es un catálogo de productos de nuestra marca que manejamos de Draper. Y bueno, pues es una matriz para poder seleccionar cuál es la pantalla correcta o la pantalla ideal dependiendo de nuestra aplicación o necesidad. Del lado izquierdo, la primera columna vas a poder apreciar que dice segmento o aplicación. Ahí es donde nosotros, pues bueno, nos vamos a enfocar, ¿no? Hacia qué va dirigido. La siguiente columna, pues es una imagen de referencia. Y en la tercera columna es la categoría recomendada de la pantalla. Aquí vienen en categorías pantallas eléctricas, pantallas fijas. Hay una nueva serie que es eléctrica, que es autosustentable. A ver, ¿Sí? platícame de esa, Una porque esa pantalla me platicaste hace unos autónoma. días y esa está Correcto. padrísima. Muy bien, bueno, mira, por ejemplo, aquí, en esta sección, en este segmento, es como para salas de juntas, Correcto. ¿sí? Quien quiere una pantalla en una sala de juntas, bueno, pues puede elegir en la categoría. Puede ser una eléctrica autosustentable, eléctrica tensionada. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque la mayoría de los usuarios a lo mejor conocen la típica pantalla eléctrica tradicional que simplemente sube y baja, pero hay muchísimas configuraciones, muchísimas opciones dentro de las marcas de fabricantes de pantallas. Te puedo decir que aquí hay cientos de configuraciones porque cada modelo, cada serie de pantalla se puede fabricar con distintas superficies. Entonces, vámonos hacia esa que tú mencionas, eléctrica, autosustentable, recargable. Esta serie se llama Acumen Recharge, la serie E. Cuando nosotros seleccionamos aquí, nos va a mandar directamente hacia la página de Draper. Ok, estamos hablando de todo lo que son las pantallas de Pantallas para proyección Draper, proyector. correcto. Draper, correcto. Perfecto. Draper es una marca americana. Estas pantallas se fabrican en Indiana. Y bueno, pues nosotros somos uno de los representantes aquí en México, uno de los mayoristas para su venta. Esta Perfecto. serie de pantalla tiene poco que la introdujeron al mercado. En Okay. particular, tiene el beneficio de ser una pantalla que se cuelga como una pantalla manual. Okay. Vaya, esta Perdón que te pantalla. interrumpa, Miguel. Estamos viendo ¿Sí? tú el Excel. No sé si me puedes ayudar a compartir de nuevo pantalla, pero ahora viendo tu página. ¿Te parece? Perfecto. Dame un segundo para que ajustemos aquí el tamaño. Y ahora sí. Correcto, De ahora sí ya Draper. estamos viendo la página de Draper, que era de Muy la que nos bien. platicabas. Cuando nosotros seleccionamos en ese Excel la serie, nos manda directamente hacia esta página. Y de aquí, bueno, pues ya abrimos la pantalla. ¿Y qué beneficio tiene este producto? Que cuenta con una batería recargable. Lo Okay. atractivo de esta pantalla es que es para sitios donde tú ya no tienes la opción de poder hacer una instalación eléctrica, de conectar con cable tu pantalla. ¿Por qué? Porque ya está cerrado el ducto o simplemente no hay la posibilidad. Bueno, esta pantalla tiene la ventaja de que es autónoma. Con la Okay. batería que trae integrada, tiene una capacidad de hasta 600 ciclos, ¿no? Donde tú puedes subir y bajar la pantalla una gran cantidad de veces Claro. y la batería se recarga como si recargaras tu teléfono celular conectada, la energía eléctrica, es como se carga esa batería. Aquí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, las superficies disponibles en esta sección.
Ok, que era lo que platicábamos, por ejemplo, de los diferentes tipos de superficie de proyección. Claro. Es correcto. Aquí, por ejemplo, esta pantalla, como si es más dedicada para aplicaciones corporativas, salas de juntas, las superficies que nos ofrecen es blanco mate, en gris. Hay una que se llama Contrast White, que incrementa el contraste de las imágenes. Hay otra que se llama Argent White, que esta es ganancia 1.5 para sitios donde, bueno, tienes una mayor cantidad de luz. Esta pantalla tiene una mayor ganancia para reflejar una mayor cantidad de luz hacia el espectador. Y pues por ahí también hay otra que se llama Pearl White, que okay, también es una ganancia superior. Mira, vamos a abrir alguna de ellas. Por ejemplo, la superficie más común que la mayoría de los usuarios conocen es el blanco mate. Sí. Es una superficie muy uniforme. Aquí una de las ventajas de la página es que al abrirla, tú puedes ver el ángulo de visión que puedes obtener con esta superficie. Entonces, es un ángulo muy amplio de casi 180 grados. Y es muy uniforme la superficie y es blanca. Perfecto. Si cambiamos de superficie, la de contraste, por ejemplo, ok, esta que es ganancia 1.5, te das cuenta cómo aumenta y el ángulo de visión se reduce hacia el centro comparado con los costados. Quiere decir que al centro va a tener un incremento de lo que estamos percibiendo en brillo. La pantalla también es blanca, la superficie también es blanca. Ahora, hablando de otro tipo de pantallas, por ejemplo, más abajo vienen pantallas grandes para auditorios, para espacios donde se requiere una pantalla de grandes dimensiones, por ejemplo, fijas tensionadas para escenarios, eléctricas de gran tamaño con tensión para auditorios, ¿sí? Y la siguiente categoría es la de entretenimiento o video, donde las pantallas que más recomiendo son las pantallas fijas, que son como un cuadro, como un marco. Y de aquí existen todas estas variantes. Del lado derecho podemos observar hasta qué tamaño se puede fabricar. Quiere decir, el ancho máximo disponible en metros. Por ahí, si algún cliente nos dice, oye, ¿qué serie tienes que se pueda fabricar con pantallas de hasta 6 metros de ancho, hasta 9 metros de ancho, hasta 5 metros de ancho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta serie Onyx es una de las que más vendemos, de las que más recomendamos para aplicaciones de home cinema. En esta en la página de Draper en particular, van a poder observar imágenes como casos de éxito, ¿no? Referencia de cómo se ve la pantalla, la aplicación tal cual e incluso pues, marco, parte de cómo es el acabado, el marco. Es un marco de aluminio forrado en terciopelo negro y esta pantalla en particular pues también existe con todas estas variantes de superficies. Aquí ya entran las mejores superficies de la marca que son estas TecVision. Estas superficies TecVision tienen una certificación ISF y bueno, sí, el costo es superior y es muy distinto comparado contra una pantalla blanco mate convencional. Sin embargo, el resultado es asombroso. ¿Por qué? Por la precisión que tiene para los colores, ¿sí? Y los colores son muy precisos, tiene una gama mucho más amplia y también hay mucho más detalle. Entonces, aquí es donde viene la importancia de utilizar una pantalla para proyección, que puede ser con una superficie blanco mate o puede ser una superficie de mejor calidad. Mira, vamos a abrir alguna de ellas. Por ejemplo, existe esta que es con la tecnología ALR, como te la mencionaba, y ve la superficie, no es blanca, no es blanca, tiende a ser correcto, gris, tiende a ser plata, como las superficies de las salas de cine. O sea, las superficies de las salas de cine son en un tono plata. Correcto. Entonces, este tipo de superficie, la ganancia como el ángulo, es mucho mayor. Sí, es mucho más reducido, pero es una pantalla certificada, incluso compatible con contenidos de hasta 8K. Y bueno, pues tiene un espectro de color muy, muy amplio, comparado contra una superficie blanco mate convencional. Y aquí podemos observar la diferencia. Dentro de las variantes de estas
superficies que se pueden fabricar, también están las pantallas perforadas. Correcto, ¿qué estás? Platícanos para qué sirven. Las pantallas perforadas, vamos a abrir esta que es nano perforada, se utilizan cuando el usuario tiene bocinas empotradas en la pared o pretende en su cine en casa colocar las bocinas en la parte posterior, ¿no? Tal cual lo hacen en el cine. Entonces, ve la superficie, es perforada, se alcanzan a percibir estos pequeños orificios. La verdad es que tú como espectador sentado... No los percibes. A 3, 4 metros de distancia, no los percibes realmente, ¿no? No te das cuenta porque es una superficie micro o nano perforada. El ángulo de visión también es muy amplio, soporta contenidos como 4K, e incluso aquí ustedes, bueno, pueden observar la pérdida, ¿no? La pérdida, la cual es mínima en cuanto a la parte de audio. Del audio se refiere. Este tipo de superficies es para que la bocina pueda estar en la parte de atrás y, bueno, podamos escuchar con muy buena claridad todo lo que estamos reproduciendo, todo el contenido. Entonces, pues, ¿qué te parecen estas opciones de configuración? Hay pantallas, como te mencionaba, que son con superficies de rechazo de luz ambiente, blanco mate, perforadas, y también, pues bueno, dentro de las variantes que tenemos, sí estamos viendo el Excel, ¿verdad? Sí, sí estamos viendo el Excel. Perfecto. ¿Ok? Existen las pantallas eléctricas con tensión. Estas pantallas que también son ideales para sistemas de cine en casa. Sí. Que nos mande a la página. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están plenas las pantallas, a diferencia de una eléctrica convencional. ¿Qué es lo que pasa con toda pantalla eléctrica que ya tiene instalada 2, 3, 4 años? ¿Has notado que de repente se empiezan a encombar de los lados, se hacen ondulaciones? Ondulaciones, sí, en todo el filo. O que se desplazan las puntas, o inclusive si hay alguna entrada de aire, ahora que tenemos que tener lugares con buena ventilación, pues llegan inclusive a tener ahí cierta vibración, ¿no? Correcto. Bueno, las pantallas eléctricas con tensión tienen la ventaja, llevan unos hilos, unos tensores a los laterales, de mantener la superficie plena, ¿sí? De manera permanente. Entonces, este es el tipo de pantalla más recomendable cuando un cliente pretende utilizar una pantalla eléctrica, ¿sí? Para aplicaciones también de cine en casa son muy convenientes, porque no van a tener esas ondulaciones o esas arrugas sobre de la superficie. Normalmente hay una mayor plenitud con este tipo de pantallas. También, aquí al momento de seleccionarlas, bueno, pues existen las diferentes variantes, ¿no? De superficies. Este tipo de superficie es un poco más delgada, pero también es mucho más flexible, lo cual permite que se pueda estirar muy bien. Entonces, existen eléctricas con tensión o pantallas para instalación dentro del plafón. Va a depender de cada aplicación. Sí, si no queremos que se vea, por ejemplo, esta parte de arriba que vemos, donde va guardado el motor, donde va el rodillo, se llama housing. Sí. Ese housing, si no queremos verlo, bueno, pues tenemos la opción de poder ocultarlo. Por ejemplo, existe la versión con tensión y sin tensión. Aquí podemos observar cómo este housing va dentro plafón. Del plafón y se oculta completamente, ¿no? Entonces, existe también este tipo de pantallas. Por eso te mencionaba, hay muchísimas configuraciones porque cada serie se puede fabricar en diferentes tamaños. Tenemos también lo que son pantallas portátiles para quien busque, a lo mejor, colocar en la noche en el jardín alguna pantalla del tipo portátil con estructura, bueno, pues esta es una solución. O para presentaciones, exposiciones. Es correcto, presentaciones. Correcto. O eventos. Pantallas eléctricas para exteriores cubiertos. Ellos tienen este producto, ¿sí? Que se llama Nocturne, la cual es más resistente en la superficie y en el housing, el material
tiene un recubrimiento el cual lo hace mucho más resistente y duradero. Digo, no es que se tenga, que se pueda mojar, ¿no?, completamente, y que se pueda exponer al intemperio o a condiciones, por ejemplo, donde hay mucha salinidad o donde hay mucha humedad. Sin embargo, sí va a ser una pantalla que se puede utilizar en una terraza, en un patio, en un jardín, cerca de alguna alberca, para poder disfrutar de esas aplicaciones. Esta pantalla se puede fabricar en tamaños de hasta 3 metros 35 centímetros de ancho. Y en el caso también de la marca, manejamos elevadores. Elevadores para proyectores, correcto. Estos elevadores que también funcionan muy bien o ocultan muy bien nuestros proyectores, ya sea para aplicaciones residenciales o corporativas, pues hacen que escondan el proyector, ¿no? Que nuestro proyector quede oculto. Para esta parte sí es muy importante que el usuario cuente con el espacio. Bueno, sí, ¿verdad? Porque la parte superior. Nos ha tocado sitios donde el usuario nos dice, no tengo falso plafón, no tengo espacio, tengo losa, pues eso impide, ¿no?, el poder colocarlos un elevador. Entonces, aquí sí hay que estar muy conscientes de que necesitamos tener espacio hacia arriba. Por ejemplo, para aplicación en casa, pues, se oculta muy bien y va combinado aquí con una pantalla tensionada. Esta parte de negro se le llama drop o extra drop. Ok. Nosotros con Draper podemos customizar las pantallas para que el cliente pueda decirnos, oye, yo requiero que tenga, por ejemplo, como es el caso de aquí, de este sitio, se pidió con extra drop para que el cliente no tuviera la necesidad de estar volteando hacia arriba, ¿no? Correcto. Que la imagen quedara con un ángulo de visión correcto, viendo hacia el frente. Entonces, hay pantallas, o en la mayoría de las pantallas, donde se puede fabricar con drop extra para sitios que son muy altos y que nuestra pantalla nos quede muy cómoda y en un ángulo de visión correcto. Pues eso también se puede fabricar. Eso difícilmente se encuentra con una pantalla ya de las que son estandarizadas. Claro. Y las típicas pantallas eléctricas convencionales no se puede hacer. Esto es parte de una pantalla custom, donde nosotros decidimos cuánto draw requerimos para que baje la tela negra y posteriormente venga la imagen para proyección. Perfecto. Y esto, pues lo ideal es que sea, ahora sí que armado en proyecto con un integrador, ¿no? En este caso, donde te en vamos... este caso con ViewHouse. Exactamente, con nosotros, en este con caso, ViewHouse. ¿Qué? La recomendación es que todos sus clientes, los usuarios, se acerquen a ustedes como especialistas, van a poder recomendarle muy bien de la mano con nosotros para su proyecto, ya sea uso residencial, ya sea uso corporativo, un auditorio, un salón de clases. Podríamos hacer el scouting en vía remota, por medio de planos, por medio de imágenes, para hacer la recomendación correcta, Juan Pablo. Porque en ocasiones sucede de que no instalaron la pantalla que debe de llevar o el formato. Me pasa mucho con los usuarios. Compran un proyector que es formato nativo widescreen, por ejemplo, que es 16:10 o 16:9. Que mira, aquí hay un tema. 16:9 definitivamente, voy a cerrar tantito esto para... Es correcto. 16:10 es para aplicaciones multimedia y datos. Entonces, desde ahí tenemos que orientarnos en cuál es el proyector correcto. Si es para mi escuela, si es para mi oficina, 16:10, porque es el formato nativo de las laptops y de nuestras computadoras. Si va a ser para entretenimiento, entonces el formato que debo elegir, recomendable, es 16:9. Incluso hay pantallas fijas principalmente que se pueden pedir con multiaspecto. ¿Te ha pasado que cuando íbamos al cine, y digo íbamos porque cuando podíamos asistir, cuando comienzan los comerciales en la sala de cine,
la pantalla tiene un formato. Sí. Pero, ¿qué sucede cuando comienza la película? ¿Se has percatado que hay un sistema de persianas que lo que hacen es adaptar al formato de la película? Normalmente son persianas que hacen un ajuste vertical. Sí, correcto, que se ve un ajuste, ya sea por arriba o por abajo, y hacemos el recorte, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque las películas vienen grabadas, en formatos que son muy anchos, formatos panorámicos que desde siempre han existido. El formato de CinemaScope o 35 milímetros, los cuales son muy, muy, muy alargados. Entonces, lo que hacen es adaptar la sala de cine por medio de estas persianas para que nuestra vista se concentre en ese punto. Incluso Draper tiene ese tipo de mecanismos para poder hacer los ajustes con las pantallas fijas. Pero a lo que iba es, muchos usuarios combinan, tienen un proyector que es 16:10 y compran una pantalla que es 4:3. Entonces, acérquense por favor a nuestros amigos de View House, les van a hacer la recomendación correcta para su proyecto. Sí. Todo lo que tiene que llevar, todos los elementos adecuados. Es correcto. Son soluciones, como dice Miguel, que son a la medida. Entonces, sí es importante, correcto, que se acerquen, que nos echen por ahí una llamadita y que nos digan, ok, esto es lo que queremos hacer. Nosotros con gusto vamos hasta el espacio, si es que ya está construido, y si no, las asesoramos con base a sus planos y a lo que ustedes quieren realizar. Entonces, nosotros vamos a hacer ese trabajo de darte la recomendación adecuada para que sea el tamaño correcto, el proyector de la intensidad correcta, la superficie correcta, y podemos aplicar también toda la parte del audio, del sonido, la transmisión de video, toda la solución. Entonces, sí es bien importante, correcto, sí es bien importante que se dejen asesorar, y más para este tipo de soluciones donde la inversión es un poquito fuerte y vale la pena que sea duradera, ¿no? Que sea una solución, claro, que cumpla. Por muy mínimo que sea el proyecto, lo más recomendable es que se analice, ¿no? Que se vea cuál es el producto ideal para la aplicación. Enfocándonos, ¿cuál es el proyector o la pantalla ideal para ese uso, para ese espacio? Pues, ¿qué te parece, Juan Pablo? Correcto. Padrísimo, Miguel. Muchísimas gracias. Muy clara toda la información. Igual va a quedar disponible el documento, el que le interese por ahí nos manda un mensajito, nos deja un mensaje y con gusto le hacemos llegar el documento tanto de la parte de los proyectores láser, de qué es, cuáles son todas sus ventajas, y este configurador de pantallas también se los podemos hacer llegar para que ustedes también lo tengan. Y si traen ahorita algún proyecto donde necesiten proyección, les pueda funcionar y con gusto nosotros los asesoramos también, o simplemente déjenos la aplicación para lo que requieren y con gusto nosotros hacemos la configuración para ustedes. Es correcto, es una matriz muy sencilla para poder visualizar cuál es la pantalla ideal, ¿no? Entonces está muy fácil, si mi aplicación es sala de juntas, pues las variantes que existen son pantallas eléctricas, pantallas eléctricas tensionadas para instalación dentro del plafón o incluso una pantalla fija. Y ya de ahí se derivan las diferentes series. El usuario selecciona la serie y lo va a ligar hacia la página directamente donde podrán ver las superficies. Ahí ya lo único que tendrían que hacer es acercarse con nuestros amigos de View House y decirles, oye, yo vi esta pantalla Premier, me interesa en este tamaño, por favor ayúdame a cotizarla, ¿no? Mira, todas estas pantallas, algo que cabe mencionar es, como son custom y son por pedido, nosotros tenemos que importarlas y hay un cierto tiempo de entrega, ¿no? Que hay que cumplir, un periodo de fabricación, de traslado y de entrega de nosotros hacia ustedes. Entonces, claro, ahí ya nada más es establecer los tiempos de entrega para que el cliente sepa cuándo le va a llegar su pantalla o su producto. Platicamos y aproximadamente son de 4 a 6 semanas, ¿no? Este tiempo de la solicitud a que se hace la fabricación, en este caso se tienen que fabricar, y lo que es los traslados y la entrega. Correcto, dependiendo del tamaño, cuando son pantallas muy grandes, sí, el tiempo de entrega se va a 6 o 7 semanas,
Cuando son tamaños medianos, más pequeños, podremos cumplir entre 4 y 5 semanas aproximadamente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias por regalarnos ahorita esta información, por hacernos por ahí un huequito en tu agenda y por estar aquí en View House Live. Muchísimas gracias, Al Miguel. ¿Algo contrario, más que quieras gracias. agregar? No, pues agradecerles por el espacio y por el tiempo que nos dedicaron también a nosotros para poderles presentar y llegar hacia sus usuarios estas tecnologías, estas soluciones y estas herramientas que ustedes pudieron observar. Entonces, no queda más que agradecerte por el tiempo a ti y a todo el equipo de View House, como siempre, súper profesionales. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Miguel. Y esta es tu casa. Por ahí más adelante nos volvemos a conectar y volvemos a hacer otra presentación. Y pues nada, amigos, agradecerles el haber estado aquí en esta sesión de View House Live. Los esperamos el próximo jueves. Como ustedes saben, estamos haciendo estas entrevistas todos los jueves 5 de la tarde a través de nuestro canal de Facebook Live para que ustedes estén atentos. Posterior se sube a nuestro canal de YouTube para que también ahí lo busquen, nos den por ahí un like, activen las notificaciones y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Miguel, un saludo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Hasta Que estés luego. muy bien, Juan Que estén Pablo. Buena bien. Gracias tarde. a todos. Hasta luego.